Buenas tardes, gente, ¿cómo están? Hoy estamos con un temita más que interesante, muy parecido a lo de ayer. Van a decir, ¿qué onda? ¿Estás repitiendo lo de ayer? No, porque ayer en realidad algo que había que tomar con pinzas, si bien la fuente era más que seria. En este caso, hoy termina de confirmar el tema la gente de Pucará.org. Alguien, cualquiera que está en el tema de defensa, pues sabe, mejor dicho, la seriedad de esta revista y sus publicaciones. Y bueno, ¿de qué habla? Que, bueno, esa reunión con el presidente Ucrania, con Milei, iba por el tema de, bueno, obviamente, seguramente algunas cosas que no vamos a saber, pero estaba relacionado con los dos helicópteros que tenemos, que ya nos habían pedido en su tiempo, y de acá se había rechazado, el tema de los 1171E. Y bueno, que esta decisión, que si bien no se dice, ya se firmó por algo, pero bueno, va todo encaminado por ese lado, más de uno lo ve como algo que no se debería hacer o algo negativo, y están obviamente todos en su derecho de hacerlo. Yo, de igual modo, di mi opinión y le explico por qué se hace esto. No estamos hablando de helicópteros, nos perdemos los helicópteros, no nos perdemos nada. Los helicópteros hace prácticamente 2 años que no están volando, no tienen soporte, y no porque nosotros le busquemos la vuelta. El jefe de la Fuerza Aérea, Isaac, le buscó la vuelta por todos lados, entre ellas la posibilidad de poder llevarlo a otros países como Perú, México, Estados Unidos, que tienen plantas para hacerlo, pero Rusia dice que no, o lo hacen ellos o no lo hace nadie. Entonces, 2 años con estos helicópteros en tierra. Pero ¿cuál es el problema? Que estuviese en tierra y digamos, bueno, dentro de 10 años lo hacemos volar y vuelan, si bien no la biológica, pongámosle. Pero bueno, cualquier aeronave no solamente tiene vencimiento por horas de uso, sino por calendario. ¿Qué quiere decir? Hay piezas que independientemente que las use o no se vencen. Entonces, en estos 2 años se han vencido, no les puedo decir cuál, se han vencido piezas que las vamos a tener que pagar nosotros. Y va a pasar un año más. Cada mes que pasa, una pieza más que se vence, y obviamente es más complicado para recuperar. Y que vamos a estar 2 años a que esté todo vencido y terminen como los H-47, como los C-22, como, bueno, son los que me vine a la memoria ahora. Tantos otros sistemas que se vencieron porque no se actualizaban o no se hacían las recorridas, o bueno, los 707, era el último 707 con menos recorrido que tenía en el mundo, y bueno, se venció y ahí está, terminó ahí como todos sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Por el capricho, porque en realidad plantear quedarse por algo que no vas a usar, y la culpa es primero la intransigencia por parte de Rusia, por el hecho de que como son dos, no lo dan bolilla. Y por otro lado, el problema que tienen para que sea más fácil el tema con el tema de Ucrania. Y esto de Ucrania no se va a solucionar mañana y pasado, y por más que se solucione, las sanciones van a durar muchos años, diría décadas. Entonces, ¿qué vamos a estar? 10 años con los aviones en tierra, totalmente vencidos, y terminen en un museo como Pisada Pérez, con la necesidad acuciosa que tiene la Argentina de hacerse de materiales o, obviamente, del efectivo. ¿Qué mejor que esta donación, que tampoco es donación, en realidad? Triangularía Estados Unidos y Estados Unidos reconocería ese costo de esta aeronave como una parte de pago de la compra de los F-16. Ese también abre el paréntesis que, como les comentaba, va todo encaminado, la voluntad, por lo menos lo que les comenté antes de que termine la elección, ¿no es cierto?, que sea como ganador al actual presidente. Que la idea era que continúe. Los yanquis quieren continuar y quieren que nosotros tengamos los F-16 por las cuestiones de que el día de mañana puede venir Mengano y ya de última ya solucionaste el problema. Sabes que por un tiempo no van a tener forma de que vengan, se pasen para el lado oscuro, así de una, como siempre digo yo. ¿Qué va con esto? Porque también dice la gente, pero no, dice, tenemos que pedir CH-47. Gente, háganse la idea que no hay CH-47. No hay CH-47 usado, podés comprar nuevos. Nuevos está ahí sí, totalmente lejano a nuestra realidad. Y obviamente que hay una lista muy larga de gente esperando CH-47, quizás 2, 3, 4 años
para poder hacerlo el primero. Después está el CH-46. El CH-46 ya prácticamente fue descartado. Fueron a verlo a gente. El Estado no era lo que pensaban, así que prácticamente se descartaron. Esto no mueve nada el amperímetro de ningún lado. No es que nos perdimos esto, no podemos comprar otro helicóptero. No, el día de mañana que se decían por un helicóptero, habrá que poner los Morlaco como cualquier otra cosa que tengan que comprar. Esa es la realidad. Hoy por hoy, lo cierto es que tenemos los helicópteros parados hace prácticamente 2 años. Y cada día que pasa, nos salen más caros para recuperar. Y Rusia no te va a reconocer dentro de 4 años, cuando esté todo vencido. No, yo vengo a que le recorra solamente el motor y esto, y reconocerme lo vencido. No, poner a Tarajan como tiene que ser, y que va a salir más caro que comprar uno nuevo. Entonces, si tenemos la posibilidad de sacarnos de encima, independientemente que después diga sí, porque existe como en la compra con Estados Unidos, restricción para vender a un tercero, pero no es que van a venir y te van a tirar una bomba porque se lo vende a un tercero. Esta restricción es porque si vos este helicóptero se lo pasás, pongámosle, vamos y se lo vendemos a los peruanos. Los peruanos no van a tener asistencia ni van a poder meterle nada porque no van a tener sostén logístico de ningún repuesto para eso. Por ahí viene como fue cuando le pasó con los MiG-29. Los compraron sin pasar por Rusia y después tuvieron que arreglar, poner mucha plata para que le dejen meter mano y poder recuperar esos aviones. No va a haber una guerra, pues, estilo que sí, no van a tener sostén. Pero a los ucranianos poco les importa porque ellos tienen sus propias empresas para sostenerlo, y aparte que hay empresas por todos lados y aliadas a Estados Unidos, así que ahí no habría ningún problema. Así que no se quemen la cabeza, usen con la cabeza fresca y sacándose cualquier poncho encima de que porque yo soy pro esto, soy por lo otro, y usen la lógica. Hace 2 años que estamos sin helicópteros pesados, no lo podemos usar, y esta es la única posibilidad, por lo menos a corto plazo, de hacernos de un beneficio. Que sería, si va todo encaminado como lo da a entender, como se está dando a entender, será una moneda menos a la hora de poner plata para lo que es nuestro futuro caza, en este caso el F-16. Así que espero haber sido claro, espero que entiendan esta parte, y bueno, la tranquilidad de que va a priori, esto es para bien. Vuelvo, si alguien piensa que no es así, está en todo su derecho y acá no lo vamos. Sí, obviamente yo te voy a debatir y te voy a poner con datos puros y duros, como siempre, por qué digo lo que digo y dónde sostengo lo que estoy diciendo. Así que, gente, nos estamos viendo.